¡Malditos hijos de puta! ¿Crees que eres más fuerte que yo? ¡Te voy a romper la puta cara, hijo de puta! ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está esa mierda? ¡Mira, mierda! ¡Ah! Capítulo 1. Fugitivo. Noroeste de Pensilvania. ¡Date prisa! ¡Has estado llenando solo media pala todo el maldito día! ¡Estoy harto! ¿De papá? Probablemente ahora lo esté buscando.
¿A dónde vamos a ir, Henry? Lejos de aquí. ¿Cuánto dinero tienes? No mucho. Tengo que pasar por el señor Barrow y cobrar mi paga. Necesitaremos todo lo que podamos. Señor Barrow, soy yo, Jacob. Jacob, ¿cómo estás, hijo? Estoy bien. Me preguntaba si podría cobrar mi paga de la semana pasada. Sí, por supuesto. Sube aquí. Quiero contaros un poco más sobre la batalla de Khe San. Una de las batallas más importantes de toda la guerra de Vietnam. De hecho, fue la más larga y sangrienta. 6.000 marines en su guarnición fueron sitiados por el ejército norvietnamita y el 21 de enero de 1968, disparando y... Lo siento, señor Barrow, pero tenemos que irnos. ¿Me puede pagar? Claro, sí. Mi cartera está en la mesa de la cocina. Gracias. Gracias, señor Barrow. Chicos. ¿Habéis visto por casualidad en la colina el transporte militar? No lo he oído desde hace mucho tiempo y eso es extraño. Es un sonido peculiar el de ese vehículo. Y la señora Sally me dijo que se dirigía hacia el norte. A Pitt Hall, supongo. ¿Ha dicho Pitt Hall? ¿Está usted seguro de eso, señor Barrow? Solo quería disfrutar del verano. Pasear junto al arroyo. Por fin libres. Esto es más importante. Vamos, Henry. Es un viejo ciego. ¿Quién sabe si es verdad? Vale la pena mirar. Es nuestra madre. Lo sé, pero ni siquiera sabemos dónde. Ya has oído al señor Barrow. Ella está allí, así que vayamos. Ella nos dejó. ¿Recuerdas? No nos quería. Así que yo no la quiero. ¿Y qué es lo que quieres? ¿Volver con papá? ¿Recibir una paliza tan fuerte que no te puedas levantar? ¿Seguir cortando el césped, recogiendo malas hierbas y echar asfalto? Estoy harto de eso. Es nuestra única oportunidad. Las cosas eran mejores cuando estaba mamá. Simplemente no lo veía. Ella volverá. Pero ¿y si no lo hace? Sí que lo hará. No es momento de tener miedo, Jacob. No tengo miedo. Pues bien. Mira,
Necesitamos una vida mejor. Nos merecemos una vida mejor. Con mamá, eso puede pasar. Por primera vez, sabemos dónde está y no tenemos a nadie más. Capítulo 2. Provisiones. Bien, si vamos a hacer esto, tenemos que estar preparados. Tenemos nuestras mochilas escondidas, pero tenemos que ser creativos y encontrar más provisiones. Tengo algunas ideas. Sí, no lo sé. Hoy no se ha presentado a trabajar. No sé qué vamos a hacer. Ahí estaba, en medio del campamento, el campamento de helicópteros en las afueras de Pleiko. Un poco después de la medianoche, el 7 de febrero de 1964. Lo siento, pero gracias. Siempre me gusta escuchar esas historias de guerra. No hay problema, chicos. Disfrutad de la sopa y los frijoles. Vale. Estamos aquí. Y mamá está exactamente aquí. Es un viaje duro, pero podemos hacerlo. Entraremos en el viaducto. Luego pasaremos las piedras. Luego el lago. Luego los pinos. Y luego mamá. Deberíamos llegar en unos días, si tenemos suerte. Thank you.
Capítulo 3. Viaducto. ¿Qué es? Gente muerta. Parece tierra sagrada, así que no toques ni pises nada. Vamos. Espera. Thank you.
ha pasado con Becky Lawson? ¿Qué quieres decir con qué ha pasado con ella? La he dejado. Se enrollaba con Tommy Briggs. ¿El jugador de hockey? Sí, el jugador de hockey. ¿Y vosotros, ya sabes, lo habéis hecho? Eres un idiota. ¿Qué? Henry, ¿eh? ¿Qué te pasa en el cuello? ¿Cómo que qué me pasa en el cuello? No, está bien. ¡Ah! ¡Mierda! Pásame una gasa. Capítulo 4. Piedras.
Capítulo 5. Lago. ¿Habías visto eso antes? Seguro que son unos chavales haciendo el tonto. ¿Quieres un poco? ¿Estás bien? Si quieres, puedo ayudarte con el vendaje. Henry. Vamos, Henry.
Vamos. Henry, todo está bien. Está bien. Vamos. Todo está bien. Capítulo 6. Pinos. Oye, tu cuello tiene muy mala pinta. Tal vez deberíamos ir a que te lo miren. Podríamos coger el camino hacia el pueblo. Oye, Henry, ¿estás bien? ¿Henry? ¿Henry? Hola. Si quieres ignorarme, está bien. Esta es tu estúpida idea, recuérdalo. Yo solo quería pasar el verano junto al arroyo. ¿Era mucho pedir? ¿Me vas a contestar? ¿Qué te pasa, tío? ¿Estás bien? Joder, Jacob, vamos, Jacob. Te he dicho que no tocaras nada. ¿Qué has hecho? ¡Joder! Vamos. Venga, vengo a tío. Vamos, tú puedes. Tú puedes, Jacob, vamos. Venga, vamos, Jacob. Todo irá bien, Jacob. Estarás bien. Te tengo. Te tengo. Estarás bien. Estarás bien. Soy Henry, tío. Soy Henry. Y te tengo. Te tengo. Vas a estar bien. Ven aquí. Vas a estar bien. Todo irá bien. Ya lo verás. Todo irá bien.
sangre del macho. La 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 sangre del macho. Oye, tío. ¿Estás bien? Sí. Creo que sí. Me parece que mi cuello está casi curado. Eso es bueno. Oye, no tenemos por qué seguir con todo lo que ha pasado. Puede que sea el momento de volver. ¿De verdad? Sí, claro. Solo pensaba... ¿Qué? No, olvídalo. ¿Qué? Pensaba que si mamá nos veía, cambiarían las cosas. Tal vez nos echaría de menos o se acordaría de nosotros o algo así, no lo sé. Pues sigamos. ¿En serio? Sí. No tenemos por qué hacerlo. Quiero hacerlo. Thank you.
¿Mamá? Venid conmigo. ¿Qué hacéis aquí? No podéis estar aquí. No es seguro. Hemos venido a por ti, mamá. Queremos que vuelvas a casa. Oh, mis chicos. No puedo volver a casa, lo siento. ¿Por qué no? ¿Por qué no nos quieres? ¿Qué hemos hecho? Escuchadme, no puedo veros. No tenéis ni idea del peligro que corréis. Tenéis ¿De que iros, iros. Oye, mamá, espera. No, no, escuchadme. Escucha. Tenéis mamá, que iros, oye. Iros. Y mamá, no miréis mamá, atrás, no, solo mamá, iros, mamá. Iros. Oye, no te han quitado el cuchillo, ¿verdad? No, está en este bolsillo. Lo tengo, lo tengo. No podemos irnos sin más. Hemos llegado hasta aquí. Lo sé. Tenemos que verla a solas. Lo sé, pero ¿cómo? Podemos esperar a que se duerman. Capítulo 7. Mamá.
La sangre del joven macho es pura. Tiene propiedades especiales de restauración. Deseamos la juventud. Y la juventud la recibiremos. Longevidad. Vitalidad. Y tú puedes dármela. Algunas personas, bueno, dirían que estoy robando. Pero no. No es personal. Solo es necesario. Esto es de madera. Madera fuerte. Cogeré esto y lo voy a clavar en tu corazón. No sentirás nada. No tengas miedo. No eres el primero. Y tampoco serás el último. ¡Sacrifico por ti! Capítulo 8. Salvación.
puede que no lo sepáis, pero me habéis salvado. Nos habéis salvado a todos. Queremos que vengas con nosotros, mamá. Lo haré. Con el tiempo. Esta gente me necesita. Yo los traje. Necesito hacer esto bien. Con ellos y con vosotros. Mamá, por favor. Os quiero, chicos. Os quiero mucho. Y os prometo que os lo explicaré todo en su momento. Pero ahora necesito que os vayáis y me hagáis sentir orgullosa. Os volveré a ver cuando nuestros caminos se crucen. Te quiero, Henry. Te quiero, Jacob. ¿Sabes? Me alegro de haber ido. No estoy tan segura. ¿Por qué? Bueno, tal vez tenía razón. Tal vez deberíamos haberlo dejado. Siento haberte presionado tanto. No, me alegro de haberlo descubierto. ¿Descubrir el qué? Que mamá aún nos quiere. Sí. Sí, yo también. Henry. Dime. ¿Crees que podemos pasar un rato junto al arroyo? Sí, creo que es una gran idea. ¿Sabes? Tal vez pueda conseguirte trabajo con el señor Barrow. No es tan malo. Sí, tal vez. Reflection.